Contento de aquí, de cerrar esta gira aquí en Zacapuazla con los presidentes municipales que tuvimos la oportunidad de platicar e ir viendo cómo va creciendo toda nuestra región, dando cuenta de lo que hacemos en la educación, que es mucho, es muy grande, no hay precedente en eso, en tema de campo, en tema de infraestructura. Entonces, agradecido con la vida y cumpliendo la puerta. Todos tienen que tener alta responsabilidad, el que sale, pero más el que llega. Así es que ahí tiene que haber mucha humildad y mucho compromiso. Sí, me voy muy contento, muy agradecido. Tienen un tesoro, es una belleza nuestra sierra, es una verdadera belleza, hay que cuidarla, hay que seguirla preservando y bueno, busquemos que las acciones de gobierno cambien vidas para bien. El compromiso con la institución el día de hoy, gobernador, anuncia esta segunda parte del techado que tendrá este claro, instituto. Claro, hay muchos niños y niñas acá, se lo merecen y mira, con estas condiciones, cómo no. Gobernador, ¿cuándo tiene planeado inaugurar la carretera a Ocotlán? Una vez que acaben de terminar la otra etapa que están haciendo y la ampliación que se está generando. Y cuando sea eso, nos vemos acá de nuevo. ¿Sigue el compromiso con la Sierra Nororiental de Puebla? Señor. Todo el estado, hermano, con la Sierra también. Tenemos muchas cosas, nos van a ver muy seguido. La verdad es que nos faltan días y tuvimos que entregar una obra diaria. Por eso entregamos muchas en todos los días.